¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, les habla Miguel Torres de Noticiero Contable. En este presente video vamos a ver el procedimiento para poder cobrar este subsidio que promueve, ¿no?, el tema de la recuperación del empleo formal que se dio en el gobierno de Vizcarra, que durante mucho tiempo estuvo casi olvidado y recién hace más o menos por el mes de marzo, este gobierno del presidente Sagasti empezó a realizar algunas publicaciones de norma que ya le daban más fuerza a este subsidio. Y ya hace 2 días salió esta resolución ministerial justamente con el grupo de empresas que han calificado para este subsidio. Bueno, este subsidio, en otras palabras, es que el Estado te devuelve cierto porcentaje de tu gasto, del sueldo, de trabajadores que tú hayas contratado. Recuerda que el rango es de noviembre 2020 hasta abril 2021, solamente va a durar 6 meses nada más. Y claro, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Y bueno, quizás en el artículo donde estás viendo este video te voy a colocar los requisitos. Lo importante es que tú en esta resolución, tu empresa debe aparecer con el monto que estás calificando para el subsidio. Recuerden que el monto prácticamente uno no lo calcula, el gobierno lo ha calculado. Y claro, siguiendo las reglas según lo que indicaba el subsidio, pues no, más que todo lo que tendrías que leer es este decreto de urgencia 127/2020, ¿no?, donde te indica los requisitos y el procedimiento de cálculo de subsidio. Y bueno, el procedimiento justamente para cobrar el subsidio es a través, justamente como acá lo dice, ¿no?, a través de la página Viva, y es lo que vamos a hacer en este momento. Ojo, para poder cobrar este subsidio, vuelvo a repetir, tu empresa tiene que aparecer acá con el monto, ¿no? Pero tampoco no te vayas a desanimar porque esta primera lista solamente es por el periodo noviembre 2020. Pareciera que va a salir otra resolución con los beneficiarios de diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril, ¿no? Pero recordemos que recién ahorita estamos declarando marzo, o sea, todavía se entiende que ya el gobierno tiene la información de noviembre, tiene la información de diciembre, de enero y de febrero. Y de repente en unas próximas semanas o próximos meses saldrá otra resolución con los beneficiarios de diciembre, enero, febrero y marzo, ¿no? De repente lo une en una sola lista o lo hará de forma mensual. Eso no lo sabemos, ¿no? Pero por el momento ha salido una primera lista por el mes de noviembre 2020. Entonces tú tienes que ir a la página de Viva. Para ir a la página de Viva simplemente googleas Viva Salud. Te vas a la primera opción. Y acá, como puedes ver, en esta primera pantalla ya te habla también, mira, acá hay un clic, mira, lo han puesto. Consulta el subsidio de recuperación formal. Miren, acá te puedes poner el RUC, puedes poner este código CAPTCHA. Un ejemplo, ¿no? Yo pongo mi RUC. Lo han hecho más fácil, ¿no? Porque claro, estar buscando acá tu RUC un poco puede ser un poco tedioso, pero está por orden, ¿no? Entonces lo puedes sacar. Entonces toca poner tu código CAPTCHA. NIP4DR. Consultas, dice su entidad empleadora, anunció el contador, es elegible para el subsidio. O sea, si calificado, acá no te sale el monto, ¿no? El monto tendrías que verlo en la resolución. Entonces, pues nada, hay que entrar acá. Tienes que entrar como representante de empresa. Claro, si tú no te has creado tu usuario, acá te pones registrar. Te tienes que registrar como representante de empresa, ojo. Llenas los datos del RUC, todo, quién va a ser la persona que va a tramitar. Tienes que seleccionar tu OSPE dependiendo del lugar que te encuentres. Si estás acá por Miraflores, yo estoy en Miraflores, yo he puesto el OSPE de San Isidro. Quizás si estás por el centro de Lima, podrías poner Jesús María. Si estás por el cono norte, Comas. Bueno, yo he puesto San Isidro. Y lo más importante es este archivito, que acá hay que descargar este archivito. Lo llena el representante legal, acá pondría tus datos que te está autorizando y lo firma. Y esto lo vas a adjuntar a este, acá lo adjuntas, pues no, ahí lo adjuntas. Y ya está, pone los datos y luego de unas horas te va a llegar un correo muy parecido como esto, que ya está registrado. Y te llega otro correo con tu contraseña. Y a ese correo no te enseño porque eso es personal, pero prácticamente sí te llegan los correos, entonces... Tú. O lo más probable es que tú ya tengas el acceso por el tema de los subsidios que ya durante el 2020 se han tramitado mediante esta página, así que tú ya debes tener en todo caso tu usuario. Entonces yo acá pues simplemente ingreso, a ver,
Vamos a ver esto. Voy a ingresar. Ahí está la página. Acá pues le doy siguiente. Y acá, como pueden ver, hay unos iconos. Bueno, hay para consultar el empleador, subsidio de maternidad, validación de certificado. Y acá hay uno que dice subsidio de recuperación de empleo formal. Acá le damos clic. Y acá, como verán, ya me está saliendo justamente el pago de noviembre. Como les dije, en esta resolución solamente ha salido la lista de noviembre. Tú quizás digas, Miguel, pero yo he contratado trabajadores en diciembre. Ah, bueno, tienes que esperar todavía la lista de diciembre. Miguel, yo he contratado trabajadores en noviembre, ¿y por qué no aparezco? Ah, lo más probable es que no cumplen los requisitos, ¿no? Hay requisitos como que tus ingresos han tenido que disminuir en un 20% del periodo abril-mayo 2019 comparado con abril-mayo 2020, ¿no? Igual, te voy a poner los links en el artículo donde estás viendo este video. Entonces acá me dice, oye, no has puesto tu CCI, entonces tengo que colocar mi CCI, ¿no? Pongo editar. En este caso voy a poner Banco Interbank. Yo por acá tengo mi CCI. Justamente acá lo tenía listo. Creo que hay que quitar los guiones. Ahí. Minimizo esto. De repente, chicos, en el video, pues esto lo voy a editar para que no lo vean. Le pongo modificar. ¿Está seguro? Sí. Entonces, ahí está el CCI. Y acá me dice, oye, ¿cuál es el subsidio que vas a cobrar? Entonces acá me sale un check, ¿no? Entonces hago clic. Y eso sería lo que voy a cobrar. Ahora, pareciera que de repente si quiero no lo cobro y espero que aparezca diciembre, enero y lo cobro los 3 meses, ¿no? En realidad, bueno, si han puesto un límite, te lo voy a poner en el artículo, pero si ya saliste en la lista de noviembre, sería bueno que ya lo puedas cobrar, ¿no? Entonces coloco solicitud subsidio. Me dice la empresa noticiero contador que tiene tal, tal, bajo juramento, ¿sí? Pa, juro. No tener un trámite tampoco. Y ya está, confirmo. ¿Estás seguro? Aceptar. Y ahí hay que esperar. Vamos a ver. Justamente esto lo estaba esperando para otros clientes, chicos. Y hoy vi que ya estaba activado. Así que estoy haciendo este video. Y ya está. Pareciera que ya está. Dice solicitud. Correcto. Fecha de pago 20 de abril. Ah, mira, hasta me ponen la fecha de pago. Quiere decir que el pago me lo van a hacer dentro de 6 días. Porque hoy ya estamos 14, se demora 6 días, ¿no? En 6 días ya habría que verificar en el estado de cuenta que está el dinero. Bueno, chicos, eso fue el presente video. Como pueden ver, es muy sencillo. Lo bueno es que el cálculo prácticamente ya lo hace el estado. ¿Lo podrías verificar? Recuerda que para verificar el subsidio tienes que tener los trabajadores que han ingresado en noviembre. Y más que todo, es un poco laborioso, ¿no? Porque tienes que ver los que están con plazo fijo, plazo indeterminado. También tienes que ver la variable de la edad. Así que yo voy a confiar en el estado y nada, bueno. Bueno, chicos, eso fue el presente video. Cualquier consulta o pregunta, pues lo puedes dejar debajo del video. O en el artículo también, ¿no? Donde voy a poner este video. Bueno, chicos, cuídense y que tengan un buen fin de semana. Bueno, que tengan una linda semana. Y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.